Saludos amigos. Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y estoy encantado que ustedes estén como cada sábado en este su programa Imagen Pública. Hoy tendremos como siempre un contenido exquisito. Hoy vamos a hablar, en mi opinión pública, de fidelización, lealtad y retención de clientes. Les voy a dar algunos consejos para que empiecen a ponerlo en práctica en sus empresas, en su negocio o en su vida personal, porque retener a los seres queridos también es fidelizar, es retener, es tratar de que ellos duren mucho más años de lo que usted regularmente dura con ellos. También vendrá hoy la hermosa consultora de imagen femenina. Nuestra Reina Acosta va a hablarle de su segmento Bella por Dentro y Bella por Fuera. Nuestro financista de cabecera, una de las personas que más sabe de cómo construir riquezas, porque él es un ejemplo. Williams Medrano viene a facultarlos a ustedes con uno de los temas que nos tiene acostumbrado para recomendar elaborar planes para argumentar, sostener y crecer, hacer crecer nuestra riqueza. En el segmento principal Personal Branding tengo de invitado a Eddie Pérez Cairo. Eddie Pérez Cairo es un amigo que ha estado aquí anteriormente de Cairo Restaurant, pero hoy viene a hablar de algo muy especial. Viene a hablar de su padre. Hoy le vamos a dedicar el Personal Branding a ese ser querido que recientemente se le hizo un reconocimiento en un pueblo donde no nació, pero donde sí dejó un legado importante para que muchas personas pudieran reconocerlo. Volvemos en breve. Permanezca con nosotros. Cafecito a esta hora no cae mal. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bienvenido. De regreso a Imagen Pública Televisión, el segmento Mi Opinión Pública. Tres aspectos, no, le voy a dar cinco. Cinco aspectos que usted tiene que tomar en cuenta para fidelizar, retener y construir una relación fuerte con sus clientes.
No importa a lo que usted se dedique, lo que usted se dedique, el producto, el servicio, es importante. Dicen los que saben que el 15% de lo que es retener al cliente tiene que ver con la calidad del producto. El otro 15% tiene que ver con el precio, pero el 70% tiene que ver con el trato humano. Y ahí le vamos a dar la fórmula de algunas cosas que he anotado aquí. Primero, construye relaciones en lugar de enfocarte en vender. Muchos se enfocan en cómo rentabilizar el cliente, en cómo venderle más, en cómo hacer que compren más productos, más servicios, pero incluso en ocasiones cuando suelen venderle, no suelen darle ese servicio postventa. No suelen llamarlo para ver cómo se han sentido con el producto, si son clientes repetitivos, si son clientes que tenemos sus datos, incluso su fecha de nacimiento para felicitarlo. Enfócate en que el cliente te sienta cercano, no que te sienta como un vendedor, que te sienta como un asesor. Porque esa relación de cliente y asesor es mejor que la de cliente y vendedor. Por eso, construye relaciones. Excede las expectativas con que tu cliente vaya a tu tienda, vaya a tu empresa. Excedemos las expectativas cuando le damos mucho más de las cosas que el cliente pueda ir a comprar. Servicio, calidad, buen ambiente, buena calefacción si es tiempo de frío, buen aire acondicionado si es tiempo de calor. Y además ese calorcito humano de la buena atención, donde tú sueltas el celular, donde tú sueltas la computadora, te enfocas en él, lo mira, le hablas, conversa con él o con ella y hace que él o ella se sientan que llegaron a un lugar donde desde que llegaron lo hicieron sentir agradable, lo hicieron sentir importante. Tercer punto, crea una cultura de servicio. Crear una cultura de servicio es que cada punto del negocio esté enfocado en el cliente. Desde que ese cliente pisa el parqueo, tiene que sentirse con la gente que atiende, la gente de seguridad, por ejemplo, que llegaron al lugar correcto. Desde que entra el umbral de tu negocio, la secretaria, en el restaurante, el hoster, quien sea que dé la bienvenida, la recepcionista, tiene que estar enfocada a recibir, a hacer sentir a esa persona importante. No es solo el departamento de ventas, no son solo la gente de mercadeo, es que cada punto de contacto en el negocio tiene que hacer sentir a ese cliente importante. Cuarto punto, haz que ese cliente sienta, viva el producto o el servicio. Porque eso es lo que te va a conseguir referimiento. En muchas empresas como la mía, entre un 80-90% de los clientes que van a mi empresa van por referencia de otros. No sé la tuya. Eso significa que tengo mayor compromiso, no solo con el que va, sino con el que me lo recomendó. Y eso quiere decir que he estado cercano a esos clientes que me han recomendado, aún tener años de haber salido de los procesos que hacemos en Imagen Pública Consulting. ¿Y tú? ¿Cómo atiendes a tus clientes? ¿Cómo haces que ellos se involucren, incluso en darle seguimiento a las cosas que haces en la empresa? ¿Cuándo has creado un ambiente, una comunidad, para que ellos se sientan parte, para tú escucharlo, para que ellos se sientan incluso capaz de hacerte sugerencias que tú acepte cuando veas que son aplicables y le comuniques que le estás aplicando? ¿Cómo haces para que ellos se sientan belong, como dicen los norteamericanos? Fidelizar a los clientes es parte de rentabilizarlo. Un cliente que fidelizas es un cliente que recomienda. Un cliente recomienda hasta 3-4 personas cuando se siente satisfecho. Cuando un cliente no se siente satisfecho, aleja 9. Lo más inteligente es retenerlo. Porque de lo contrario, estarás perdiendo clientes sin darte cuenta. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y esto fue Mi Opinión Pública. Continuamos con Reina Acosta. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical.
Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Un saludo cordial para todos ustedes. Felicísima de poder darles una entrega más de lo que es Bella por fuera, Bella por dentro. Yo soy Reina Acosta. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, porque siempre enmarcamos todo a lo que es la imagen, lo que vendemos hacia el público, lo que los demás ven de nosotros. Y eso meramente es responsabilidad de nosotros, cuidar nuestra imagen. Por eso hoy tenemos tantas herramientas, nos podemos dirigir a tantos lugares y se ve hoy tan de moda, tan activo lo que es refinar su imagen, cuidar, hacer un acervo cultural mejor, todos los componentes que tengan que ver con nosotros de cara al público. Una parte, un componente muy importante de lo que es la imagen pública es la imagen personal. Y uno de los factores o componentes de la imagen personal de los que le vengo a hablar hoy es de lo que es el perfume o fragancia, la que utilizamos. La elegimos por pasión, por olor, porque me gusta, porque está de moda. Pero definitivamente la fragancia, la elección de la fragancia va muy íntimamente ligada a lo que son nuestras actitudes, a lo que son nuestros gustos, a lo que es la parte íntegra, las características nuestras. Por eso, instintivamente, nos vamos a elegir una fragancia floral, para aquellos que somos románticos, que tiene mucho que ver con nuestros estilos. Para los que quieren denotar fuerza, pues vamos a detrás de las fragancias que son de madera. Los que quieren un aire como limpio, vamos detrás de lo que es el pino. Los que les gusta aquella fragancia que da como tranquilidad, van y eligen algo que tenga que ver con jengibre. Las hay florales, las hay frutales, las que son aquellas que se dicen cítricos, las que son de componentes de especie, las que son de madera. Son elegidas de acuerdo hasta las edades. Están también las fragancias que son agua de toilette, que son fragancias suaves para personas jóvenes. Son fragancias más ligeras y de poca duración. Están aquellas que son a base de aceite, que son fragancias mucho más concentradas y son aquellas que perduran muchísimo más en la piel y a lo largo del día. De las fragancias está lo que es el respeto a la fragancia, puesto que las fragancias nos pueden transportar a lugares, a situaciones, al recuerdo positivo o negativo de algunas personas. Es así de fuerte que cuando vas a una entrevista de trabajo, es recomendable que cuides mucho la fragancia que utilizas en los ambientes laborales, porque tú la escoges porque te gusta, pero también hay horas del día que debes utilizar distintas fragancias, dependiendo la ocasión. Cuando trabajas con otras personas, porque no a todos tenemos el mismo gusto, una misma fragancia le da un olor diferente a cada persona y esto es por el resultado del pH que tenemos cada uno de nosotros. Por ende, compras una fragancia y piensas que vas a agradar a alguien o estás agradando a las personas de tu entorno, pero cada persona la percibe diferente porque tenemos un humor diferente. Cuando vas a una entrevista de trabajo y utilizas una fragancia muy fuerte, muy pesada, porque la has elegido a tu gusto y según tu estilo, es muy posible que despiertes en esa persona el cerebro reptílico, porque le puedes traer recuerdos que no son tan agradables de otra persona, de otro colaborador, de otra circunstancia que no es tan agradable en su vida, y en ese momento la persona puede inclusive hasta bloquearse. Y en vez de dar un resultado, un cierre, y salir de ahí airante con un resultado positivo de esa reunión, es muy posible que tú hayas cerrado, bloqueado la intercomunicación entre tú y la persona interesada. Es tan importante el asunto de la fragancia que es considerada un elemento principal en nuestro atuendo y en nuestro outfit.
tan así como un vestido, como un traje. La fragancia marca presencia. Una fragancia puede estar, puedes llegar a quedarte en la psiquis de la persona y puedes ser recordada por la misma. Aquellas personas que usan indistintas fragancias solo porque les gusta y porque las compra, entonces no llegan a quedarse, no llegan a formar precedente dentro de la persona querida o del ambiente. Es muy agradable cuando soplen los vientos y sueltan los aires, tú decir, me recuerda a alguien particular. Debes saber cómo elegir la fragancia. Dependiendo la edad, dependiendo el día, dependiendo la necesidad, dependiendo tu pH y tu tipo de piel, y sobre todo entender que a la hora de ponértela, la apliques en los lugares donde se potencia, delante de los codos, detrás de las rodillas, y cuidar mucho de no llevar la fragancia encima de las prendas que llevas puesta y sobre todo de las joyerías. La fragancia es un ente importante, pero debes saber cómo manejarla para que tenga un resultado positivo, porque recuerda que somos únicos y especiales, y la fragancia forma parte importante de todo nuestro ser. Yo soy Reina Costa y esto fue mi sección Bella por Fuera y Bella por Dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Muy bien, señores, aquí estamos en imagen pública. Miren, hay algo que quiero decirle hoy. Y es que la serie que traje de cuatro secretos que los bancos no quieren que tú conozcas de ellos, son cosas que están ahí. O sea, no son invento nuestro, porque he tenido algunos amigos que me han llamado de Santiago, de aquí del distrito, de todo el país, han escrito también a nuestras redes sociales, a Instagram de Williams Medrano Oficial, al Instagram de Imagen Pública, diciendo que han ido a algunos bancos y que ellos no le han sabido responder y que hasta gerentes ellos se han encontrado y que, no, y que le dicen que esos productos no existen. Recuerde que le dije yo a usted que mientras más tú conoces de finanza, menos ganan los bancos. Pero a ti te va mejor. Si eres emprendedor, si eres simplemente un ahorrante y sabes colocar bien tu dinero en una cuenta de ahorro adecuada, entonces tu cuenta va a parir para ti, que es lo que tú y yo necesitamos, hacer que lo poco o lo mucho que tenemos se multiplique, se reproduzca. Y no que cuando tú vas después de 6 meses a ver tu cuenta en cualquier institución bancaria, tú encuentras que se ha disminuido. Y lo que buscamos no es la disminución. Si estamos ahorrando es porque tenemos proyectos, es porque tenemos metas, tenemos sueños. Entonces, lo que yo te aconsejé en la serie pasada fue que cambie tu cuenta. Ni siquiera te hablé que la cambie de institución. Hoy sí te voy a hablar de eso. Sino que la cambie a una cuenta de ahorro adecuada.
y usé algunos nombres. Hoy te voy a hablar de los tres bancos más importantes de nuestro país, de nuestra República Dominicana, que manejan, todos manejan esos tipos de cuenta que te pagan por tu dinero. Empezamos, por ejemplo, por el Banco de Reservas. Este banco tiene las cuentas tradicionales, pero también tiene las cuentas que te pagan. Por ejemplo, la cuenta de ahorro tradicional, que no te paga, sino que te cobra comisiones, pero tiene también la cuenta de ahorro Max, que te paga hasta un 2.72% por el promedio que tú mantengas, un promedio adecuado, un promedio prudente, ¿verdad?, para que te paguen entonces por ello. También tiene la cuenta corriente tradicional, pero también tiene este mismo banco la cuenta corriente más, que te paga por ello y te da la facilidad de que tú manejes los cheques que tú entiendes que debe manejarlo sin límites de los mismos. También tiene este banco la cuenta corriente empresarial tradicional, pero también tiene este mismo banco la cuenta empresarial productiva, que te paga por ella hasta un 3% en el año después que tú mantengas un buen promedio. El segundo banco importante de nuestro país es el Banco Popular Dominicano. Este banco también tiene las cuentas tradicionales, las corrientes tradicional, la de ahorro tradicional, pero también tiene este banco entonces las cuentas de ahorro que te pagan, por ejemplo, la cuenta de ahorro futuro popular, que esta te está pagando desde un 2.95 hasta un 3.75 anual, si mantienes un promedio prudente o el promedio que te exige el mismo banco. Este banco también tiene la cuenta de corriente tradicional, que no te paga, sino que te quitas. Pero también tiene este banco, entonces, la cuenta corriente popular, que también te paga esta cuenta a más de un 3% de interés por tus promedios. Este banco también tiene la cuenta popular, tu casa, que tú puedes ahorrar en este banco y también te va a ir dando mensual o cada año unos intereses importantes por tu dinero. Y el tercer banco, entonces, que tiene, antes de irme al tercer banco, este mismo Banco Popular tiene la cuenta Prime, la cuenta corriente Prime o Premium, que este banco también te paga por esta cuenta y no te pone límites para el manejo de tus cheques. Entonces, no te quedes ahí, sino que si quieres saber más de finanzas y cómo hacer crecer tu dinero, pues simplemente síguenos en Instagram, William Medrano Oficial, o en Imagen Pública. Ahí te vamos a dar todo lo que tú necesitas para que tu dinero se multiplique. No te estamos inventando nada. Todo está ahí, en el portal de cada institución. El tercer banco importante y el que menos paga, y tal vez diga Reina, bueno, esto se va a meter William en rojo ahora. No. El tercer banco importante desde este país, que también tiene las cuentas tradicionales y las cuentas que te pagan, es el BHD. Pero este solamente te paga a ti hasta un 1%. Este te paga desde un 0.50% hasta un 1% por tú mantener con ellos. Entonces, lo que es la supercuenta BHD, que es la cuenta de ahorro, que te paga desde 0.50 hasta 1.25%. Y la cuenta de ahorros joven también, que te paga 0.50% por mantener un promedio importante. Y la última cuenta de este mismo banco que te paga un 1% fijo, que es la multicuentas. Sabes, todos los bancos, por lo menos de los tres que te hablé hoy, tienen las cuentas tradicionales que no te pagan nada, sino que te quitan, pero tienen además las cuentas que sí te pagan. Si te va por el reserva, cuentas más. Si te va por el popular, son las cuentas futuro, la cuenta tu casa, la cuenta de emergencia.
Y si te vas por el banco VHD, entonces ahí tú tienes lo que son las cuentas de ahorro joven, las cuentas llamadas supercuenta y la cuenta llamada multicuenta del banco VHD. Los tres bancos te pagan. El Popular te paga muchísimo porque te paga hasta 3.75, pero el VHD solamente te paga hasta un 1.25. Así es que seguimos con ustedes porque hay mucho más todavía en Imagen Pública TV. Dios te bendiga. Ah, algo más, escúchame, algo más. El éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión, segmento principal Personal Branding. Con nosotros está un gran amigo. Ya ha estado aquí anteriormente, pero en otra vertiente. Estuvimos aquí con Eddie Pérez Cairo, hablando de las bondades que tiene su negocio. Un negocio que es un complejo de diversión, porque tiene tres aspectos. Y ya hemos hablado de Kairos, hemos hablado de Combat y hemos hablado de Cayena. Pero hoy Eddie Pérez Cairo viene a hacerle honor a su padre. Su padre, un médico prestigioso, que como dije al principio del programa, dejó un legado por el cual muchas personas lo quieren, lo recuerdan, lo aprecian y le brindan honor. Eddie, bienvenido. Hola, Mariano. Mucho gusto en volver a estar aquí contigo. Para mí siempre es un placer. Qué bueno, Eddie. Estuviste en nuestro pueblo, en Duvergé. Estuviste allá con las autoridades del municipio y estuviste acompañado de tu familia. Cuéntanos, ¿haciendo qué? Bueno, desde el mes de diciembre se empezó a orquestar un interés por parte de las autoridades que dirigen el hospital que lleva el nombre de mi padre, el doctor José Pérez, y con la finalidad de que el 29 de abril, día del natalicio de mi padre, hubiese cumplido 99 años, hacer una nueva develización de un nuevo retrato acorde con los estándares que están pidiendo los hospitales en el aspecto de salubridad, en otro contexto, en otro material, en acrílico. Se le iba a poner una placa y un interés muy marcado de la comunidad, de estas nuevas generaciones, ávidas de saber quién era el doctor José Pérez. El doctor José Pérez. Mi papá era oriundo de Duvergé. O sea, ¿y sus padres también? Sí, sus padres, o sea, también. Toda la familia, excepto ustedes que nacieron en Santo Domingo. Sí, por parte de mi padre, tanto mi abuela como mi abuelo y mis tíos paternos, todos nacieron y se criaron en Duvergé, claro.
¿Se gradúa dónde el doctor de medicina? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y vuelve a Duvergé a ejercer o siempre vivió en Duvergé, como muchos estudiantes que estudian en la capital, pero los fines de semana se van a su pueblo? ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, aunque yo estaba muy pequeño, pero tengo pleno conocimiento de cómo fue ese proceso. Ese proceso surgió de un grupo de jóvenes dameros, duvergenses, como se le dice los gentilicios. El gentilicio sí. Damero. Se embarcaron en una tarea muy aguerrida, diríamos, porque tú sabes lo que es, Mariano, ir todos los días a estudiar el bachillerato a Barahona. Yo, desde Barahona hasta Duvergé. Ahora es fácil, pero en esa época me imagino. A 130 kilómetros por hora, tomé 40 minutos en llegar. O sea, eso era una odisea. Pero ellos representaron. ¿Cómo iban a Barahona? Bueno, yo pienso que iban en caballo. ¿De qué año estábamos hablando, Eddie? Bueno, mi padre se graduó en el 55 de médico, y era haciendo el bachillerato, quítale 7 de medicina y quítale 5 años más, 12 años, al 55, estamos hablando del 43. Wow. O sea, estamos en una época. Estamos hablando que ahí habían, eran caminos vecinales. Caminos vecinales, estimo yo. Wow. Pero esa fuerza interior de superación, yo creo que eso es el gran legado que él y un grupo de jóvenes de Duvergé decidieron abrirse frente a una nueva visión de vida a través del estudio. Y así surge que mi padre sale el primer médico graduado del municipio de Duvergé. Y me imagino de la provincia, porque en ese entonces no habían tantos médicos en la zona. Bueno, ese dato ya ahí no. Sería bueno averiguarlo, porque sí. Estamos hablando, para que el público sepa, que Duvergé es un municipio de la provincia de Independencia y que claro. Tiene otros, como Jimaní, que es todavía claro. Incluso la cabecera de provincia, que es económicamente más grande que el mismo Duvergé. Que el mismo Duvergé. Entonces sería bueno averiguar, porque yo presiento, y vamos a enmarcarnos en esa investigación, vamos a involucrar al general Rafael Pérez y Pérez, que es un historiador de la provincia, que ha escrito incluso libros sobre sí. La provincia, para que nos devele sí. Esa ¿no? Información. Y el general Rafael Leonidas Pérez y Pérez. A ese me refiero. Nos ayudó mucho en la biografía de esa parte de la vida de nuestro padre, que él lo consta en el libro que él ha hecho de Duvergé. O sea, nos sentimos muy agradecidos porque nos dio datos a la hora de que mi hermana, la doctora Georgina Pérez Cairo, hiciera la semblanza biográfica de mi padre en el acto que se hizo el 29 de abril del 2021, allá en el hospital Doctor José Pérez. Tu madre y tu padre, los dos apellidos Pérez Cairo, ¿cómo llegan a? Porque, por ejemplo, los míos, que son Pérez también, mi abuela era Pérez y mi abuelo era Volquez, en el caso de mi abuela, su ascendencia es española. Entonces, ¿de dónde provienen esos apellidos, Eddie? Bueno, ese Pérez de mi papá, según analiza el historiador, el general Pérez y Pérez, hace una retrospectiva de que vienen de Europa. Pero eso se remonta a mucho tiempo atrás. Ahora, los Cairos, por parte de mi madre, que es oriunda de la capital, ella nos comentaba que tenían un origen venezolano. ¿Radicaron en Santo Domingo? Sí, pero yo creo que eso se tiene que volver a estudiar, porque me parece que los números no me daban muy bien. Pero mi hermana se ha ido encargando de ir despejando, porque mi madre fue hija única
porque mi abuelo fue un capitán del ejército de Horacio Vázquez y murió de 27 años de tifo. Wow. O sea, y él tenía otro hermano. Mi abuelo se llamaba Eloy Cairo. Entonces, vino con otro hermano, es la información que tiene mi mamá. Yo sé que hay unos Cairos por San Pedro de Macorís, hay otros que están en San Cristóbal y sé de otros que están en las matas de Farfán. Retomando lo de tu padre, ¿cómo fue ese ejercicio? Porque ya estamos hablando del doctor José Pérez, médico. Mi padre, cuando se graduó, se radicó aquí en la capital. Ah, esa es mi pregunta. Pero, fíjate una cosa, ahí viene la otra parte del gran valor que nosotros vemos de esa generación y de mi padre particularmente. Mi padre fundó aquí en la capital una de las primeras clínicas que surgieron en la capital. Y, ¿cómo se llamó? Clínica Georgina. Estuvo en la Avenida Mella. ¿Quién era Georgina, la familia? Mi abuela. Ah, sí. Alguna Georgina fuerte. Sí. Había. Y después estuvo en la Julio Verne, que después ahí pusieron el periódico La Noticia. Ok. Entonces, resulta ser que mi padre fue de los creadores de lo que hoy se llama la medicina familiar. Era de esos tipos. Muy utilizada en los gobiernos socialistas. En Cuba, por ejemplo, la medicina familiar contempla familias, grupo de familia a cargo de un médico. Sí, pero también mirándolo desde el punto de vista en que esos médicos de esos tiempos eran médicos que sabían de todo. Sí, sí. No como de todo. Ahora. Bueno, ahora se especializa más, pero no nos metamos ahí que no. No, como lo estoy diciendo, porque ahora hay especialidades, claro, pero es que un médico general ahora no se puede comparar con un médico de esa época, que era general. Exactamente, exactamente. Y ese es el otro gran legado que yo veo que mi padre pudo hacer. Entonces, muchas personas que enfermaban en su pueblo natal, ¿dónde lo mandaban? A la Clínica Georgina. Y usted sabe que yo me río mucho porque mi madre un día le dijo a mi padre, bueno, pero aquí te están pagando con mucho huevo, dile que traigan gallina. Sí, porque ese altruismo, esa filantropía con que mi padre trabajó en ese sector con las personas de su pueblo, lo hicieron merecedor de un aprecio y de una figura preponderante para el municipio de Duvergé. Y yo creo que la honra que le hicieron de darle al hospital de Duvergé el nombre de mi padre, que data desde el año 1973, fue un acto de justicia, no solamente al doctor José Pérez, sino a esa generación que fue la que impulsó a que las otras generaciones que los sucedieron a ellos, miraran en ellos el deseo de progreso a través del estudio y la preparación. Estamos hablando del primer médico del municipio de Duvergé, que no solamente sirvió a donde estaba ejerciendo, en este caso la capital, sino que también atendía a todos sus dameros, como le decimos a la gente de Duvergé, y que fruto de eso gana el respeto y la admiración de su comunidad, al punto de que muchos años después, pues me imagino el gobierno del doctor Balaguer, 1973 me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Es el gobierno del doctor Balaguer, sí. A ese hospital se le pone el nombre de tu padre. Y mi padre, doctor José Pérez. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a hablar de otros aspectos más de ese prominente y admirado médico dominicano que es oriundo de donde yo también represento, ¿verdad? Y mi madre de Duvergé, que ustedes me escuchan aquí en los programas hablando de Duvergé, pero que además ido a destiempo, como se van muchos hombres, el legado que deja perdura más allá de sus años de vida.
Y eso es lo que es una marca personal. Tras la pausa, continuamos conversando con Eddie Pérez Cairo, precisamente hijo de nuestra marca personal de hoy, hijo del doctor José Pérez. Volvemos en breve. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. La vida no se arranca con la muerte. Los grandes hombres, mucho tiempo después de su muerte, siguen vivos en el seno de las comunidades que lo vieron nacer y de las comunidades que lo vieron ejercer. Ese gran hombre es nuestra marca personal hoy. Ese gran hombre es el doctor José Pérez. Médico, quien tenemos en el estudio es su hijo, el ingeniero Eddie Pérez Cairo. Eddie, ¿cómo fue ese proceso donde ustedes organizan, junto con las autoridades del municipio de Duvergé, esta develación de esta obra? Porque es una obra, me imagino, esta pintura es una nueva obra de un retrato de tu padre. ¿Quién lo solicita? ¿Cómo es un proceso que las autoridades están haciendo en los hospitales, cambiando este tipo de fotos por las fotos anteriores? ¿Cómo se organiza la actividad? ¿Dónde se realiza la actividad? ¿Quiénes asisten a la actividad? ¿Quiénes van de aquí, de parte de tu familia? Cuéntanos un poco de ese proceso. Ok. La doctora Tatiana Félix, que aprovecho la oportunidad para darle las gracias por su finas atenciones y su gentileza y su interés de que en el hospital se hiciera una actividad con los descendientes directos del doctor José Pérez. Fue organizado por la doctora Tatiana Félix y por mi hermana la doctora Georgina Pérez Cairo. Ellas dos se compusieron y armaron la actividad y estuvo también representado en la comunidad por el síndico, el señor Jorgelín García. Jorgelín, que por cierto también aprovechamos para darles nuestras más sinceras gracias por la distinción que tuvo para con nosotros como familia en de nombrarnos visitantes distinguidos del municipio de Duvergé. Excelente. Este evento se realiza en el hospital, por supuesto, ¿verdad? Sí, fue en el hospital que se realizó. ¿Quiénes asisten? Bueno, ahí estuvo representado por el general
Rafael Leonida Pérez y Pérez, el historiador, que estuvo... Dicho sea de paso, que es oriundo de Duvergé. De Duvergé, sí, es también. Es uno de los historiadores más importantes del país y muy específicamente de nuestro amado Duvergé. Sí. También estuvo representado por la doctora Tatiana Ferri, directora, por el síndico Rogelín García. Estuvo también el director regional del Ministerio de Salud Pública representando al ministerio ahí también. Estuvieron médicos que son especialistas, que trabajan en el mismo hospital, y representantes del pueblo que fueron invitados como troncos que llegaron a conocer a mi padre o a familiares muy cerca de esa época. Compartieron con él y lo conocieron. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo viste el pueblo? ¿Cómo viste la receptividad de la gente? Una actividad emotiva, porque vamos a estar claros, ¿no? Estamos hablando de un hombre que le dio el nombre a un hospital, que en este caso es un hospital que salva vida y además que trae vida, porque cuando nace un niño, me imagino que nace en ese hospital, pero también salva vida a cualquiera que tiene algún inconveniente de salud. Ese nombre de ese hospital lo lleva a tu padre. Esa emotividad al develar esa nueva foto, esa nueva obra de arte, como la quiero llamar, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue emotivamente? Uf, bueno, Mariano, mira, mi padre tiene 48 años que murió. Murió muy joven, 49 años. ¿Joven? Sí, muy joven. Y nosotros nos preguntamos, Concho, han pasado 48 años de la muerte de mi padre y todavía ese pueblo habla de las bondades que vivieron y tuvieron la oportunidad de tener mediante a curar a mucha gente de su pueblo. Y eso para nosotros nos daba tanto orgullo. Yo recuerdo a mi hermana que cuando terminó de hacer la semblanza de su biografía, se le aguaron los ojos. Wow. 48 años después, Mariano. No, o sea, eso es un sentimiento... No lo dudo, o sea, que la edad, el tiempo no importa, cuando el sentimiento marca, claro, y manda, claro, el tiempo no importa. Claro. Tus hijos, veo en la foto que fueron tus hijos, tú tienes dos hijos, un varón y una hembra, pero veo que fue la más fresquita de la casa, tu nieta. Cuéntame, ¿cómo esos dos jovencitos? Esas generaciones. ¿Cómo vieron ese evento? Bueno, miren, como mis hijos no llegaron a conocer a mi padre, lograron conocer a mi madre, que también se nos fue ya hace 21 años, para ellos fue algo sorprendente, porque ellos no tenían el conocimiento de la magnitud de lo que significó su abuelo para esa comunidad y lo importante que fue. Eddie, disculpa que te interrumpa, estamos viendo a tu familia, tu esposa, que está al lado de tu hijo, que tiene la copa en la mano, y estás tú con tu hija a tu lado izquierdo, que vemos que está embarazada, a punto de dar a luz. Y vemos a tu nieta, y el que está a su lado es su esposo. Háblanos, sí, de sus nombres, para que la gente sepa quién está en esa foto. Bueno, empezando por la mayor, mi esposa. La jefa. Es la doctora Rosario Herrandi Carlos. Abogada. Abogada. Está mi hija Jennifer, que es también abogada. En su segundo aporte a la patria. En su segundo embarazo. Está su esposo, Alejandro Torrens. Está mi varón, Eric José Pérez, ya preparando su tesis de mercadeo. Y el esposo de tu hija, ingeniero también. No, no, él es abogado. Ah, él es abogado. Lo que pasa que ingeniero, Eric. Lo que pasa es que él tiene un negocio ligado a la ingeniería. Ah, pero mira, sí, la percepción. Sí, sí, sí. Para sí, mí sí. Era ingeniero. Sí. Y estaba también mi ñungru,
Ver a Rebeca, ver a Rebeca. La que te derrite. A todo, a todo, a todo. Ay, ay, ay. Y, claro, estaba mi hermana Georgina con uno de sus hijos, Guido, porque la hembra que es Cintia vive en Toronto y no pudo venir. Pero estaba también, bueno, Guido andaba con su esposa. Excelente, sí, sí. Amable, un caballero. Sí, sí. Y estuvo también mi sobrino, que era como un hijo de mi padre también, Raimi Vladimir Fernández, que vino desde Miami, a donde se hizo el cuadro que se trajo, y también vino con unas donaciones para el hospital. Él trajo la obra. Él trajo la obra y trajo donaciones desde allá también. Excelente. Pues se hizo una donación al hospital. Se hizo una donación al hospital de una serie de medicamentos y equipos, silla de ruedas y eso. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te trataron las autoridades? ¿Cómo te trataron las autoridades de mi municipio? Excelente, excelente. Toda mi familia muy agradecido por las atenciones, con el cariño, con el respeto que nos trataron a todos nosotros. Da esos momenticos como en el corazón cuando te dice, debiste estar más, papi, debiste traernos más, debiste hacer que nosotros fuéramos parte cotidiana de este terruño. Fuéramos parte cotidiana de este terruño y que nuestro corazón, aunque siempre ha estado con el pueblo, pero físicamente la vida no nos dio la oportunidad de poderlo hacer cuantas veces queríamos. Fíjate lo importante de que un padre se prepare, vaya a la universidad, se gradúe. Sus hijos han seguido sus ejemplos en diferentes direcciones, educación, trato humano, personalidad, carácter, formación de líder, empresarios, que lo son, tú y Georgina, y los otros hermanos que tienes también. Quiero que sepas que no me dejaste terminar los que estaban y los que no estaban. A eso iba. Porque hubieron hermanos que no estuvieron aquí. Sí, otro hermano mío. Pero me imagino que el deseo no le faltó. Uf. Ese hermano es José Benjamín Pérez Cairo. José Benjamín es médico, él es anestesiólogo, pero tiene una clínica en Guadalajara que se llama El Ángel. México. En México, en Guadalajara, México, donde tiene una clínica que se llama El Ángel. Y que por razones de unos ajustes que se estaba haciendo internamente, no pudo, por unos procedimientos que se habían hecho preventivos, le fue imposible poder estar en estos momentos con nosotros. Pero ahí hubo que firmarle todo. A él hubo que firmarle todo. Y parte de ese todo es lo que hemos estado viendo en video en este programa. Vamos a ver un poquito de ese video finalmente de las palabras de Georgina en la semblanza del doctor José Pérez, las palabras de Eddie Pérez Cairo y otras partes del video que en esa actividad enalteció, robusteció ese legado que dejó esa marca personal que en vida se llamó José Pérez y que todavía, muchos años después de su vida en esta tierra, sigue vivo en nuestros corazones. Hasta aquí nuestro programa. Gracias, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Y mensaje final para los que nos ven. Bueno, ante todo, Mariano, darte las gracias a ti otra vez por tu gentileza de traerme a tu programa. Y solamente quiero darle mis sentimientos de gratitud a todos aquellos que han hecho posible que la memoria de mi padre todavía perdure y sobre todo la enseñanza de que el progreso, el desarrollo de una persona es a través del estudio. Creo que ahora mismo hay muchos antivalores, no todo es el dinero, hay cosas que nos enorgullecen más
en nuestra vida, que cuando uno tiene la oportunidad de sentir ese orgullo tan grande por un padre que supo ser un filántropo y un hombre de bien para nuestro país y para nuestra sociedad. Así es. Veamos el video y con eso despedimos. Hasta la próxima entrega. Bye bye. 891. 31 años después de su fundación, ya corría el siglo XX, un 29 de abril de 1922, nació el primogénito que se llevaría por nombre José Pérez, hijo de Georgina Pérez y Benjamín Medrano, quienes posteriormente engendraron dos hijos más, José del Carmen, odontólogo ya fallecido, y Josefa, dedicada al magisterio, que aún vive y está con nosotros en la capital, por razones de edad no nos acompañó. Desde niño, José mostró gran inquietud e inteligencia, con una inclinación marcada hacia los estudios, hecho que lo empujó a cursar la escuela primaria en esta su comunidad natal, y luego en la secundaria lo hizo en la ciudad de Barahona. En esta etapa juvenil, siendo aún un mozalbete, trabajó para el Magisterio de Educación como maestro en la Escuela de la Sección de Mella y posteriormente fue secretario del entonces Partido Dominicano. Su inquietud intelectual y la necesidad de desarrollo científico lo impulsan a partir de su amada Duvergé y parte hacia la ciudad capital con una mochila preñada de sueños a estudiar medicina. Se inscribe en la Universidad de Santo Domingo, hoy autónoma, y se gradúa de doctor en medicina en el año 1955. En la ciudad capital se casa con la señora Rebeca Nidia Cairo Márquez y procrean tres hijos, de la cual yo soy la mayor. El segundo, José Benjamín Pérez Cairo, también médico, ejerce en la ciudad de Guadalajara, en México, donde estudió medicina. Y el tercero, mi hermano Nelson Eddie Pérez Cairo, que ese fue el que... se fue de la familia, se fue por ingeniería. El doctor José Pérez inicia su vida profesional como médico en pasantía en la comunidad de Rancho Arriba, esto es en San José de Ocoa, y aquí ejerció durante 3 años. Luego es nombrado como subdirector del hospital de la provincia de Pedernales, hoy llamado doctor Elio Fiallo. Al margen cuentan mis padres que viviendo en Pedernales nació este señor, y que dice que le trajo la suerte y logró pues emigrar nuevamente a la ciudad de Santo Domingo, y allá alcanza la madurez de conciencia del hombre que sabe lo que es su camino y su destino, y impulsado por esto su deseo de superación y también la libertad financiera, funda la llamada Clínica Georgina, que hoy no está abierta porque cuando mi padre fallece pues se cierra. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, ya ustedes han escuchado bastante de las informaciones que ha dado mi hermana como el síndico y la doctora, así también usted, a través también del general Rafael Leonidas Pérez y Pérez. Y para nosotros esto era un sentimiento interno que teníamos hace mucho tiempo por lograr con la comunidad de Duvergé. ¿Por qué? Porque en la otra ocasión que nosotros nos informaron que iban a poner el nombre del hospital, el nombre de mi padre, para nosotros fue de gran regocijo. Pero hay algo que no es el regocijo, le pusieron el nombre de mi papá al hospital de allá. No es eso. Es algo que lo entendimos por las historias que nuestro padre nos contaba y por las vivencias que aún yo siendo un niño muy pequeño, ya estos eran viejos, pero yo podía ver cómo afluía la presencia de personas humildes de su pueblo a tratarse allá. Y una vez recuerdo que mi madre me dijo: a la que tú estás atendiendo, que te quedó detrás de una gallina, dile que la traiga. Entonces, eran cosas que nos hacían a nosotros ser más humanos. Y ver la medicina de mi padre, como mi hermana la cataloga, de la medicina familiar. Porque no es fácil. Yo cogiendo a 130
De la entrada de Barahona hasta aquí, durar 40 minutos. Y yo saber que ellos tenían que irse a examinar allá, que se iban en bola, en caballo y cosas así. Yo presumo que mi papá se la buscaba un chingo, porque ese no se le iba a tirar todo ese tiempo, todo el tiempo para allá bien, ¿no? Sino, yo sé que él sabía cómo lograrlo, pero eso hizo desarrollar en él un ser que motivó, que es la gran fortaleza que yo le veo a esa generación de que salió, que emergió como mi padre. Porque también tengo el padre de un amigo, de un arquitecto que me acompañó. Su papá se llamaba Riquito, salió abogado. Y su papá le decían Cambao, entonces era comerciante aquí. Y él dijo, no, yo me voy para la capital con Pedro también a estudiar. Yo no me quedo aquí, ¿no? Y así fue surgiendo una playa de militares y de profesionales que fueron inspiración para muchas otras generaciones del desarrollo de la comunidad. Para mí eso fue trascendente en el ánimo que él le daba a esas generaciones. Veía cómo visitaban a mi casa en la capital muchos de los que eran funcionarios en el entonces, era el gobierno del doctor Balaguer. Yo vi desfilar a muchos de ellos, porque me parece que consultaba mucho con mi papá. Le tenía mucho cariño, le tenía mucha confianza. Veían en él una persona que tenía una madurez de darle ejemplos y de darle consejos, independientemente del sector político donde estuviesen. Fue una persona que en ese sentido fue muy visitado por toda esa comunidad que emigró para la capital, a su clínica o a la casa. Que sí, que no crean ustedes que Duvergé nada más es esto. Duvergé también era esos escenarios allá donde todos ellos se reunían y planificaban cosas para el bien de su comunidad. Y no lo estoy diciendo porque mi padre ha muerto ya hace muchos años. No lo digo por eso, es porque yo lo vi. Y tal vez esa generación que vio en él ese desprendimiento, esa forma tan humana de tratar a sus compueblanos, fue que hicieron que eso se volcara en un deseo de que este hospital llevara su nombre. Y otros médicos más, si él fue el primero, si fue el segundo, eso es tontería. Lo importante es que mi padre, al hacer una clínica en la capital, provocó muchas soluciones a un pueblo que en ese momento no tenía las condiciones que tiene en estos momentos. Yo quiero dar información porque solamente están en este solo bloque. Este hospital tiene 4 módulos. Para ustedes como familia que no saben, este módulo que está aquí es un módulo donde está rayo X, sonografía, laboratorio y función en la oficina de la Junta. Como ustedes saben, el sistema del Servicio Nacional de Salud, que aquí no sale un niño sin estar declarado. El otro módulo que está allá es el módulo de expulsivo de parto, junto con el quirófano, un módulo de internamiento donde hay 22 camas de internamiento y el módulo de emergencia. El módulo del parqueo, donde ustedes se parquearon ahí atrás, es el módulo donde funciona odontología, los consultorios de las especialidades y las oficinas administrativas. O sea que aunque lo vean chiquitico, pero tiene lo suyo el hospital. Tiene lo suyo. Así que muchas gracias.